Hacer equipos efectivos es la posibilidad de crear a través de la transferencia de conocimiento y aprender a crear mucho más en nuestros equipos. Mi nombre es Astrid Milena Ortiz, voy a estar con ustedes estas 4 horas, ya como 3 horas y 45, y vamos a hacer un trabajo tipo taller. ¿Qué significa tipo taller? ¿Quién me ayuda con esa explicación? ¿Qué será tipo taller? Es un ejercicio académico, pero con ejercicio físico donde se experimentan evidencias o teorías o... ¿Y tu nombre es? Jorge. Eso es un ejercicio teórico, pero un poquito más enfocado a la práctica. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién no sabe qué es un taller? Levanten la mano los que han asistido a algún taller. Levanten la mano los que no han asistido a ningún taller. Ahí participamos todos, ¿cierto? Con la levantada de mano. Muy bien. En sus mesas hay un material. ¿A qué parece eso ahí que hay en las mesas? ¿A qué? A una papelería. Muy bien. ¿Qué más? Elementos para escribir. ¿Tu nombre es? ¿Tu nombre es? Milena. Milena. Hay como unas instrucciones también. ¿Algo ahí? Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando uno ve como colores? ¿Cómo? Pues para dibujar. ¿Cómo para dibujar? ¿Qué más? Didáctico. ¿Cómo? Didáctico. Como algo didáctico. Muy bien. Para distinguirse. Para distinguirse. Muy bien. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es tener herramientas sencillas y prácticas que ustedes pueden llevar a sus puestos de trabajo, a sus equipos, para seguir desarrollando los métodos de Kaizen o los temas de mejoramiento, incluso si no tienen equipos Kaizen, ¿cierto? Si tienen un equipo de trabajo, pueden hacer uso de estas herramientas. El material que hay ahí es con carácter devolutivo, ¿cierto? Porque después en la tarde tenemos otro taller. Entonces sería muy rico que los de la tarde encuentren todo así. Bien. ¿Quién está dispuesto a participar hoy? Muy bien. ¿Y quién está dispuesto a participar mucho más? Ah, genial. O sea que la vamos a pasar chévere. Bien. Entonces, ahí hay unas fichas azules. Entonces, cada uno toma un marcador de eso y en esa ficha azul va a escribir ¿por qué es importante este día hoy para mí? Cada uno piense, este día es importante para mí porque... Y ya terminé de escribir por qué es importante este día para mí. Me acerco a uno de esos carteles, ese que hay allá, y voy y pego la ficha allá. Muy bien, levanten la mano quienes encontraron una razón para que este día sea importante. ¿Quiénes encontraron más de una razón para que este día sea importante? Muy bien. ¿Qué acabamos de ver ahí? ¿Qué pasó? Jorge. Una confrontación. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Diversidad de criterios. Hay diversidad de criterios, muy bien. ¿Qué más? Expectativa. Expectativa, ¿qué más? ¿Se habían hecho esa pregunta hoy? ¿Quiénes se habían hecho esa pregunta? ¿Quiénes no se habían hecho esa pregunta? Eso. Así participamos todos, listo. Muy bien. Entonces, mire, así como se va llenando el día, es que se llena con la presencia de cada uno. ¿Qué pasó cuando les dije que pegaran la ficha allá? ¿Cómo? Yo estaba buscando con qué quería echar, con qué pegaba. Tú estabas buscando con qué pegarlo, como, ay, ¿y ahora con qué lo pego? Bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién fue la primera que se levantó? ¿Y qué fue lo primero que hiciste? No, yo ya había visto aplicar el... Entonces, ¿qué hiciste? Y lo pegué. Hiciste así. O sea, y ya me había visto aplicarlo, pero... Yo fui con duda. Muy bien, tú fuiste con duda. Muy bien.
Cuando hablamos de equipos efectivos, hoy la dinámica es un poquito diferente, nos pasa eso. A veces el líder dice, y vamos y lo pegamos allá. Y el otro dice, ¿y con qué? Entonces se frena. Y el otro va y dice, ¿será que eso sí pega? Entonces, en nuestros equipos pasa muchas veces eso. ¿A quién le ha pasado que una vez reciba una instrucción como que dice, esa instrucción sí será? Algunos empezaron a buscar en las cajitas, si en las cajitas tenían alguna herramienta para pegar. Muy bien. Bienvenidos al taller de equipos efectivos. Vamos a estar trabajando este tipo de cosas. ¿A quién le parece este ejercicio importante y fácil de aplicar? ¿Por qué es importante saber? ¿Por qué es importante saber si el día es importante para la gente? Para darle un sentido al día. Pues. Para darle un sentido al día. ¿Qué más? Motivación. Motivación, ¿qué más? Para saber el estado de ánimo de las personas. Para saber el estado de ánimo de las personas. Hoy, gracias a Dios, ayer fue un día maravilloso, ¿cierto? O sea, cerramos la noche con el ego un poquito altico, entonces hoy, ¿cierto? Pinta distinto. Sí, fue gol de Yepes, sí, que eso quede ahí en el video. Mucho, ¿cierto? O sea, ahí hay una razón. Sin embargo, cada día empieza con una nueva razón. Y cuando trabajamos con gente y con equipos, es muy importante saber si la gente que hay está conectada, está viva, ¿cierto? Está. Porque vemos mucho zombie caminando. Entonces no solamente estamos vivos porque nos levantamos, estamos vivos porque tenemos una razón para estar ahí. Un líder que trabaja equipos efectivos es capaz de estar observando distintas variables. ¿Cuánto es y quiénes son? Cuando a veces solo nos ubicamos quiénes son, no damos indicadores. Y cuando a veces nos vamos por los indicadores, no hablamos de el proceso y las personas. Entonces, es un buen ejercicio porque ninguno se esperaba que saliera una pregunta como esa. Cada uno toma un lapicero. Encuentren un lapicero o un marcador de los que hay ahí. ¿A quién le gustan los retos? Bien. Entonces vamos a tener un reto muy especial. Cada uno cuando tenga su marcador levanta para saber si todos estamos listos. El lapicero. Si pueden tener lapicero, es mucho mejor que el marcador para este ejercicio. Bien. Muy bien. Ok. Entonces, escojan una persona que es la que va a manejar el material para este ejercicio. Esa persona que va a manejar el material coge el sobre de Manila y de ese sobre va a sacar, cuando yo le dé la señal, les voy a dar primero la instrucción y luego les doy la señal. Va a sacar unas hojas que hay ahí. ¿Qué pasaría si en este momento por esa puerta entra James Rodríguez o Murillo? ¿Qué pasa? ¿Autógrafo y foto? ¿La selfie? No. Hay una vez más. Sí, o sea, foto pues. O sea, Milena aquí nada. Nada que ver, todos se van para allá, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un rol bien especial. Resulta que vamos a hacer un poquito de periodistas. Entonces en esa hoja hay unas instrucciones para un periodista. El que maneja el material saca la hoja y le entrega a cada compañero una cuando yo les dé la señal. ¿Qué va a pasar? Esa persona se va a ir a encontrar aquí el famoso que cumple con esa condición. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio? Primero, sin plaza de mercado. Es decir, ¿ya cumple? No, ¿cierto? Me debo acercar y decir, ¿usted cumple con eso? Si la persona cumple, le digo, por favor, me regala un autógrafo. Es para que nos entrenemos, porque lo más seguro ahorita sale el presidente, entonces ustedes ya estén entrenados para pedir autógrafo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Sin plaza de mercado.
Segunda condición, las firmas no se pueden repetir. Hey, fírmame todo, ¿qué vos haces de todo eso? No, en la hoja no pueden haber firmas repetidas. ¿Listo? Esa es la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? ¿Y la primera? Sin plaza de mercado. ¿Listo? Y cuando cuente tres, empieza el ejercicio. Puede haber alguna variable. El que termine primero, me levanta la mano, llega hasta aquí, que yo le voy a dar otra instrucción. Uno, dos, tres, arranque. ¿Quiénes lograron la meta? O sea, todos los autógrafos. ¿Y por qué no llegaron hasta aquí para que les firmara la hoja? Ah, muy bien. Ah, fue después del tiempo, o sea que no cumplieron la meta. Fue rayado. Tres, en tres. Dos veces. Y otra vez. O sea que les di oportunidad. Bien. ¿A quién le faltaron dos? ¿A quién le faltaron tres? ¿A quién le faltaron cuatro? ¿Qué pasó con este ejercicio? ¿De qué nos damos cuenta? De que nadie tiene carro de nada. ¿Cómo? De que nadie tiene carro y tampoco pues a control remoto. No es que no. Bien, una oportunidad de negocio. Miren, nadie tiene, entonces los de agencia de autos. Plan 50-50, plan separalo ya, yo no sé qué, bueno. Nadie es el cuarto hijo de la familia. ¿Cómo? Nadie es el cuarto hijo de la familia. Entonces voy a preguntar, ¿quiénes tienen carro? Muy bien. ¿Quién es el cuarto hijo de la familia? Muy bien, o sea que sí hay. Bien, ¿qué más? ¿De qué más se dieron cuenta? ¿Qué? El naranja no es un color. ¿A quién le gusta el naranja? Muy bien. Muy bien. No practica deportes extremos. Que aquí no hay quien practique deportes extremos. ¿Quién practica deportes extremos? Dos, tres, cuatro, cinco. El que monte comida árabe, quiero. Aquí, que nadie le gusta la comida árabe. ¿Quién le gusta la comida árabe? Cada semana. Es que ahí decía, o sea, que es cada semana. Es una cosa que le gusta, pero otra cosa es cada semana. No la comían cada semana. Entonces no les gusta tanto, ¿no? Eso es como uno le dicen a usted, sí, a mí me encanta la pizza. ¿Y hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que comió pizza? Hace 6 meses. Entonces, a veces, entonces miren, cuando trabajamos con equipos, pasa esto. Hacemos absolutos. Es decir, a nadie le gusta el naranja. Mejor dicho, nadie se le mete a este proyecto. Este proyecto es un chicharrón. Cuando uno llega y pregunta, ¿y a quién le gustaría meterse en ese proyecto? Aparecen tres o cuatro. Dice, ¿qué pasó? Entonces, los preconceptos y lo que tenemos ahí y los absolutos, cuando trabajamos, equipos efectivos tienen que desaparecer. Y entonces entramos a la comprobación. Porque si hay gente que tiene carro, si hay gente que le gusta el color naranja, si hay una, no dijimos que, no les dije que la persona solo podía firmar una vez, ¿cierto? Además no había más restricciones. ¿Alguien le hizo alguna pregunta a nuestro amigo allá? ¿O a nuestro amigo acá? ¿O a mí, solo uno? ¿Y por qué no me preguntaron a mí? Eso ahí en los equipos efectivos aparece la exclusión y los limitantes imaginarios y mentales. Entonces, como yo creo que esto es aquí, mejor dicho, tiene que ser entre nosotros. Pero alguno puede haber dicho, y si yo salgo y le pregunto a las chicas que afuera. Haber llamado a la de la moto.
haber llamado, ¿cierto? Al, no sé, no, pero acá, ¿cierto? Para que te pudiera firmar, porque la condición sí era firmar. Entonces empezamos a poner límites a lo que queremos lograr. ¿Les gustó el ejercicio? Sí. Es fácil de construir. Se pueden inventar las preguntas que quieran. Y cuando arrancamos en equipos Kaizen o en equipos efectivos, es un ejercicio para romper el hielo y para conocer un poquito más. Entonces, la capacidad de un equipo realmente se pone a prueba cuando son capaces de resolver retos en el menor tiempo y con la mayor efectividad. Por lo tanto, en este ejercicio, el líder sabe lo que quiere, encuentra lo que quiere y logra lo que quiere. Entonces, el que quiere lograr es capaz de llegar, si desde aquí ya lo está poniendo. Entonces, yo pongo la mente, pongo la emoción y pongo la acción. Tengo que estar conectado con esas tres cosas. Los objetivos de este proceso aquí, pues de este taller, yo normalmente no digo los objetivos desde el inicio. Esa es mi estructura. Porque a veces, cuando los equipos llegan, aparece una cosa energética especial. Y es que venimos conectados con el afuera, con el celular, con la llamada, con no sé qué. Y normalmente cuando hacemos trabajos en las plantas, pues venimos con el problema que el repuesto no llegó, que el material no está, que ahí tenemos una incapacidad, o sea, estamos muy conectados. Entonces, cuando uno lee los objetivos, la gente, ¿cómo está? Distraída. Distraída, ¿cierto? En cambio, acá ya estamos conectados. Entonces, mira, reconocer el estilo de liderazgo, o sea, qué es lo que pasa conmigo, qué es importante para mí, yo cómo me muevo aquí, soy capaz de lograr a costa de lo que sea, yo vi unos casi encima de otro, o sea, escuchaban, ay, este le gusta la comida, ay, venga, entonces, soy de los que sigue hoy, o soy, digo, no, yo tengo que encontrar otro y me voy por otro lado, ¿cierto? O soy de los que digo, no, hermano, usted se le ve buen físico, yo creo que usted si hace deportes, o sea, uno termina creyendo que uno sí es deportista extremo, y uno le dice, no, yo pues monté patines, eso es extremo, hermano, usted no me imagina, que es que uno montaba en un patín, eso es... Entonces, hay personas desde el liderazgo que te convencen y uno termina creyéndoselo. ¿Les ha pasado? No pasa en estas empresas, ¿cierto? Pasa en otras, son ejemplos de otra parte. Y acá, adquirir herramientas fáciles. Entonces, llevamos dos herramientas fáciles, sencillas. Lo que hicimos con el papel y lo que acabamos de hacer con el autógrafo. Observen ahí en sus mesas y van a encontrar otra mesa donde no estén tan junticos, o sea, que estén un poquito más mezclados para el siguiente ejercicio. Entonces, den el permiso de ir donde alguno de esos famosos que les firmó para que tengan un equipo distinto. Ya lo pueden hacer, se pueden mezclar. O sea, vamos a tener las mismas mesas de trabajo, pero con gente distinta, mezcladitos. Levanten la mano los de agencia auto. Muy bien, siguen juntos. Los de la inmobiliaria. Bien, muy bien. Los de Flora, ¿cierto? Bien. Bien, ahí quedaron muchos. ¿Qué más empresas? Group CEP. Se pasaron como de mesa todos. Muy bien, otro que cambie. Cambien con alguno, vea, con Juan. Juan con Juan. Y hacen un enroque ahí. Un Juan por un Juan, para que no queden tan cuadrados aquí. Bien. ¿Por qué es tan complejo hacer eso? La zona de confort. ¿Por aquí dijeron algo? Es más fácil conservar. Es más fácil conservar. ¿Y saben qué? Para el ejercicio que sigue, es mejor que no sean los mismos. O sea, que los que se cambiaron... Es capturar al cambio. Al cambio. La inercia de cambio. ¿A quién le gusta el cambio? ¿Y a quién le da miedo el cambio? Muy bien. Eso está bien, es normal. Listo. Entonces,
Ahí en... cuando estamos hablando de equipos, vamos a ir llenando como este círculo. Una de las primeras cosas que trabajamos en los equipos es la apertura. Cuando arrancamos un equipo, cuando empezamos a conocer quién es el que está ahí, usted acaba de llegar nuevo a esta empresa, usted acaba de llegar nuevo a este equipo, usted era de logística y lo pasaron para producción, usted era de mantenimiento y ya pasó a ser líder de un equipo de proyectos. Esa apertura se define como eso, como el momento en que los equipos como que se están acomodando y aparecen las resistencias, que hemos hablado de las creencias y de, o sea, qué va a pasar allá y qué pasa si yo me... pues, ¿qué pasa si me muevo un poquito? ¿Me puede pasar algo o me arriesgo? Entonces ahí vamos a estar cada uno observando cómo es su capacidad de riesgo. Si es un líder que es capaz de arriesgarse o si es un líder conservador. Esperemos de qué trata el ejercicio y nos movemos. Pero resulta que una vez arranque el ejercicio, que es el mercado, ya no se movió. Muy bien. Aparecen tres dimensiones en el liderazgo. La gente. Aparece el líder, ¿cierto? Hablando desde la persona. La persona genera el propósito. El líder debe tener muy claro el propósito. Y el líder lo que hace es mover la gente para que cumpla ¿qué? El propósito. Esa es la ruta que hace el liderazgo. A veces el líder quiere mover la gente, pero no ha concretado el propósito. Entonces, como yo no sé para qué nos vamos a mover, no me muevo. Cuando yo ya sé para qué nos vamos a mover, es más fácil mover. Cuando hacemos esa ruta, empezamos a generar tres competencias que son bien interesantes en el liderazgo, y es la capacidad de influencia, la capacidad de logro y el compromiso. Este esquema es muy fácil. ¿Les parece fácil? ¿Y cómo es llevarlo a la práctica? Entonces, miren, cuando a uno le dicen, vamos a una conferencia o un taller de trabajo en equipo, uno dice, bueno, pero es que eso es tan fácil. Usted, o sea, en internet encuentra todo lo de trabajo en equipo, se encuentra libros de trabajo en equipo, pero ¿qué pasa cuando yo ya me meto en un equipo y me dicen que me mueva de silla y no soy capaz? No es que tú seas bueno o que tú seas malo, es que a veces te pones bueno y a veces te pones malo. Entonces, en nuestros equipos hacemos muchas rotulaciones y le decimos a una persona, usted ya no es bueno, usted es malo, ¿cierto? Y resulta que esa fue una mala semana para él, pero ya quedó así, en el exilio. Y resulta que a veces el jefe se porta bien y a veces no se porta tan bien, porque somos seres humanos. Entonces me gusta mucho eso, porque más allá del trabajo en equipo y todo eso, es la capacidad que tenemos para estar en el momento justo como es. Así es la vida, el momento de verdad, cuando es ahí. En ninguna empresa, pues yo voy a agencia autos, digamos, en teoría, y digo, este carro yo lo compro si ustedes trabajaron en equipo. ¿Cuántos clientes les hacen esa pregunta? Ninguno. Ninguno, ¿cierto? El cliente dice, cojinería de cuero, eso, cuántos kilómetros puedo recorrer, cuánto me rinde la gasolina, el color que me gusta, el espacio, pero no te preguntan cuánta gente trabajó para... Y la gente estaba muy feliz cuando hizo este carro. ¿Les preguntan eso? ¿A ustedes les preguntan si los que construyeron el edificio o eso estaban muy felices construyendo? Nadie te pregunta por el trabajo en equipo, solo por el resultado. Pero si haces un buen trabajo en equipo, obtienes un buen resultado. Entonces uno puede irse con el logro o hacer un buen proceso. Ya están repartiditos, ¿cierto? Bien, escojan a alguien que tenga la bolsita, pues que sea el dueño del material. Ahí, ok, muy bien. Ahí en el material vamos a hacer la siguiente actividad cuando yo dé la señal. En esa
Entonces, las condiciones son las siguientes. Cada uno va a tener una instrucción. Ahí están. Ahí están. Cada uno, el que reparte el material, le va a dar a cada uno un papel. Si sobran, entonces a algunos le van a tocar dos. Son 9 instrucciones. ¿Listo? Condiciones. Ninguno va a mostrar el papel que le tocó a otro miembro del equipo. Segundo, si alguna vez has hecho este ejercicio, date el permiso de que los otros lo descubran, ¿ok? Tercero, va a ser un tema de tiempo. Yo los voy a presionar. ¿Se dieron cuenta que en el primero los presioné? Ya estaba encima. Voy a estar haciendo presión. Y puede ser que alguna condición del mercado cambie. Entonces yo le digo, en este momento acaba de cambiar la instrucción y les cambio algo en la instrucción. Así que si eso pasa, también está bien. Muy bien, entonces saquen unas hojitas que están ahí dobladas. Una hojita que está ahí doblada. Levanten la mano las hojitas. Muy bien, mi equipo 2, muy bien. Muy bien. El líder reparte a cada uno una hoja, pero cuando yo les dé la señal. ¿A quién le gustan los carros? Así no se va a manejarlos, pero estar montado en un buen carro es genial. Bien, entonces vamos a organizar unos carros para que salgan en una carrera automovilística. Las condiciones son, hay 8 carros de marcas y colores diferentes que están alineados para salir en la carrera. Hay que establecer el orden en que están colocados según la siguiente información. Cada persona tiene una instrucción y no la pueden mostrar a los compañeros. Solo la pueden decir, leerla, decirla, pero no la pueden mostrar. ¿Listo? ¿Cuáles son las condiciones? 8 carros. Las condiciones del ejercicio. No mostrar. Y el que ya jugó dice, ok, espere, sí, y entonces observa, ok, para que también tengamos la posibilidad de entrenarnos observando las dinámicas de equipo. Eso ya sea una norma, que puedan mostrar los papeles para que logren el ejercicio. Muy bien, o sea que ahora se pueden mostrar los papeles. Presionado, ¿qué más? Confundidos, ¿qué más? Preocupados, ¿qué más? Más tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la norma? ¿Facilitó haber pasado por encima de la norma la solución del ejercicio? Sí. Un poco realmente. Un poquito. Pues ya decía la información, pues era simplemente cuestión de memoria, pero ya nosotros viendo pues que la información estaba ahí, era más fácil, ¿no? Digamos, era más fácil. Pero solo lo lograron unos. Si hubiese sido más fácil rompiendo la norma, todos lo hubieran logrado. ¿Qué pasó en términos de equipo? No hubo comunicación efectiva. No hubo comunicación. ¿Quién quiere resolver el ejercicio? Está ahí como... ¿Cómo será eso? ¿Quién quiere resolver el ejercicio? Muy bien. Como ellos lo resolvieron, entonces, uno va para un equipo, otro va para el otro equipo, otro va para el otro equipo, otro va para el otro equipo. Y como queda un equipo, no queda cada equipo con una persona. Creo que queda un equipo sin quien esté ahí, entonces se unen por ahí y escuchan. Y los que lo hicieron van a llevar a los otros a que logren el ejercicio. Primero les van a preguntar, bueno, ¿qué han hecho hasta ahora? Y ustedes cómo facilitan ahí para que lo logren.
Es decir, ha llegado un nuevo miembro a su equipo que sabe cómo se hace y les va a enseñar cómo hacerlo. ¡Listo, ya! Cogemos los papeles, el líder del equipo recoge todos los papelitos, se los recibo para poderlos usar ahora. Eso. El líder del equipo los pone aquí así dobladitos, junticos, las 9 instrucciones. ¿Cómo se sienten? ¿Quién se siente mejor que ahora? ¿Quién se siente un poquito más tranquilo? ¿Quién se siente igual de confundido? ¿Quién se siente más confundido? Muy bien. Vamos a usar la herramienta mágica que tenemos. Bien. Este ejercicio es muy divertido. ¿Les gustó? Una cosa es que estén confundidos y todo eso, pero ¿a quién le gustó el ejercicio? ¿A quién le movió ahí como, bueno, qué pensar distinto? Bien. Después de la apertura de los equipos aparece un tema que se llama la supervivencia. Entonces los equipos, cada miembro del equipo empieza como a sobrevivir, a tener la razón, a buscar pues, cómo es que es. Algunos se alejaron, otros soltaron el papel. Algunos, la primera reacción es, eso no está completo. ¿Les pasó? En ese sobre debía haber otro papel. No, yo trabajo en agencia auto y en agencia auto no hay ningún carro que se llame Lola. Lola debe ser un nombre de una señora que fue ahí, ¿cierto? Entonces se empieza a enredar el asunto. Entonces es muy lindo el ejercicio porque se ve toda la dinámica de los equipos. Yo creo que eso no se logra. Tiene las nuevas instrucciones. ¿Quién hizo la lista de los 8 colores? ¿Quién hizo la lista de los 8 carros? O sea que si habían 8 carros y 8 colores, o sea que lo que les entregué era lo que les había prometido. Muy bien. En la supervivencia aprendemos a conocer muchas cosas desde el comportamiento humano. Y quiero que conversen un momentitico, muy chiquito, para que nos alcance para el otro ejercicio. ¿Qué pasa en la supervivencia de mi equipo? ¿Qué pasa en la supervivencia de los equipos? ¿Qué comportamientos se ven? Conversen ahí con sus equipos. ¿Qué vieron ustedes en ese equipo? ¿Qué comportamientos salieron en ese ejercicio? ¿Qué comportamiento sale cuando un equipo está en supervivencia? Compartan ahí lo que ustedes piensan sobre eso. Este ejercicio se hace con niños y los niños lo logran en máximo 10 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen restricciones. ¿Por qué más? No tienen ideas preconcebidas. No tienen ideas preconcebidas. ¿Qué más? Yo lo vuelve más didáctico. Lo vuelve más didáctico. Entonces, ¿qué hubiese hecho un niño? ¿Coge los qué? Coge la caja de colores. Y dice, bueno, entonces este es el carrito con las tapitas. Entonces uno los ve a ellos organizan, profe, tiene una tapita más verdecita, tiene una tapita. Entonces ellos organizan las tapas. Y los niños, algunos, no tienen lateralidad. Entonces ellos no saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Entonces, ponte de pie, por favor. Él está a mí. Derecha. Y yo estoy a la derecha. ¿Derecha de quién? Derecha. Caos, estamos los dos a la derecha. Entonces, cuando uno le da una instrucción al adulto embalado, no. Eso es lo que pasa con los carros. Unos están ordenados así y otros están. O sea, a la derecha, cuando yo miro el ejercicio de acá, este está a la derecha.
pero si yo lo miro de acá, está a la izquierda. Gracias. Así. Porque resulta que en los equipos hay que pararse en distintas posiciones. Y cuando el otro me habla de allá, me está hablando desde su derecha. Y yo le estoy hablando desde mi derecha. Y resulta que no vamos para la misma parte. Respiren profundo. ¿Cuántas veces damos ese tipo de instrucciones? Y le decimos a él, vaya ya, que eso está a la derecha. Y el man está aquí ubicado y sale. Salió para su derecha, lo hizo bien. Lo que pasa es que no estaba mirando para el mismo lado que estábamos mirando nosotros. Y como líderes, lo evaluamos en gestión de desempeño y le decimos, ese man es un tonto. Le dice uno a la derecha, el man sale para allá. Para la derecha de él. Bien. ¿Les gustó? ¿Es fácil de aplicar en sus empresas? Bien. Van a coger una hoja en blanco. Los líderes vienen por ellas. Cada uno toma una hoja en blanco. O sea, el líder viene por sus 7 hojas. Y cada uno toma una. A veces nos pasa, nos encontramos en el norte. Y el norte para cada uno. Las que sobren, se las recibo. Bien, muy bien. Muy bien, en esa hoja cada uno va a hacer un círculo. Disculpe, aquí. Perdón, sí. Muy bien, un círculo así rapidísimo. Círculo 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10. Un círculo es una figura geométrica, donde todos los puntos están equidistancia, tienen la misma distancia del centro. Les acepto el óvalo, pues. Ya estoy viendo unos óvalos, les acepto el óvalo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a... Cada uno tiene un equipo natural de trabajo. Levante la mano quien tiene un equipo natural de trabajo. Muy bien. Vamos a poner, esto está de 0 a 10, de 0 a 10. Voy a calificar de 0 a 10 qué tan innovador y extrovertido es mi equipo de trabajo. De 0 a 10 yo digo, uy, yo creo que pongo un puntico sobre el eje. De 0 a 10, ¿qué tan conservador o introvertido es mi equipo? De 0 a 10, ¿qué tan enfocado a los datos? Y de 0 a 10, ¿qué tan enfocado a las personas? Piensen cada uno ahí, cada uno evalúe su equipo. Ponen un puntico. Pero es con relación a este equipo. Al equipo natural de ustedes. O sea, donde ustedes trabajan allá, no en este equipo que hicieron el ejercicio, sino en el equipo donde ustedes están en jornada laboral, pues, y en... Cuando yo hago equipos de familia, equipos de talleres de vida, eso también aplica para las familias, porque ese es el equipo que tenemos. Entonces, si yo soy muy conservadora y mi esposo es muy innovador, muy extrovertido, estamos en unos polos interesante, ¿cierto? Para construir como equipo. Luego, como plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, si yo puse acá que era como 2 y de datos 5, entonces el puntico me da como por allá arriba. Voy a hacer el ejemplo acá. Puse como 2 y por acá puse por ahí 5, o sea que aquí me da un punto. Entonces voy a ubicar este punto. Por aquí puse como 1 y 10, entonces voy a ubicar un punto acá. Y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez cada uno se va a evaluar. Se va a evaluar y va a decir, bueno, de 0 a 10, ¿yo cómo estoy en los datos? Estoy muy enfocado en los datos. Mi lenguaje siempre habla de datos. Normalmente una persona que habla de datos dice, ¿cómo quedó el partido ayer? Es 1-0. Ay, tan bueno, ¿cierto?
Una enfocada a las personas, hey, ¿cómo jugaron ellos ayer? Súper, y además ganamos 1-0, ah, qué bien. El introvertido no llama, sino que entra a internet y mira el marcador. Y el extrovertido llama, hey, decime cómo quedó ese partido, a ver, ¿celebramos? Todos celebrémoslo, eso hay que guardarlo para este fin de semana. Empieza a mandar mensajes, estoy feliz con el uno, con la camiseta, con... Ahí están las diferentes personalidades. Bien, listo. Ahí aparece un tema de comportamiento. Entonces, el comportamiento, nosotros acá lo estamos definiendo como lo que tiene esa persona por lo que pasa en el ambiente. ¿Cómo se mueve ese ambiente? Si yo soy extrovertido, pero el ambiente dice, usted no puede saludar, si usted saluda al presidente, usted entra en riesgo, o aquí todos nos saludamos, el presidente de la compañía, el gerente, acá no nos llamamos de doctor, sino, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Sandra? ¿Cómo estás Mile? Ese es el ambiente, y lo otro es la persona. Las dos cosas multiplicadas nos están mostrando el comportamiento. Entonces, a veces le pedimos a las personas cosas cuando el comportamiento no está dado para ello. Cuando el ambiente no está dado para ello, corrijo. Por eso pensamos que la personalidad es algo dinámico, es voy siendo, no es que somos. Normalmente, en los talleres de equipo, a mí me gusta apalancar mucho este concepto, y es el de estar. No el de ser. Nosotros en español tenemos una ventaja hermosísima en nuestro idioma. Cuando yo le digo a un hijo, o a un empleado, a un colaborador, a un compañero, es que vos sí sos desordenado. Y si yo le digo, hermano, vos estás como desordenado hoy. ¿Cuál de las dos frases es más fuerte? La primera. ¿Cuál da posibilidad para cambiar? La segunda, es cuando nosotros a los hijos, yo hablo mucho del tema de los hijos porque a veces en las organizaciones como que los colaboradores se vuelven como hijos. Uno le dice al chiqui, es que tú eres muy desordenado, eres muy desordenado, y el niño apila los juguetes, ta, 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 ta. Lo logró, y uno entra y se le caen así, y uno dice, vio, es que usted es muy desordenado. Ah, qué rabia, ¿no? Pero ¿por qué mamá no apareció unos minutos antes? Resulta que inconscientemente yo hago que tengo que cumplir el decreto que me acaba de dar mamá. Y es que yo soy muy desordenado. Si yo lo hago bien, entonces estoy diciendo que ella no tiene ¿qué? La razón. Ese es el juego inconsciente y el juego desde programación neurolingüística que hacemos. Entonces esto es muy bonito por eso. Muy bien, entonces vamos a ir una estiradita. ¿Quiénes se ubicaron en como que les dio ahí el puntico en ese cuadrante? ¿Se acuerdan que les dije un puntico? O sea, si yo estoy aquí como que tengo un poquitico de innovador y un poquitico de datos, o sea que estoy como en ese cuadrante. ¿A quiénes? Bien. Podríamos decir que esas personas, entre más estén hacia afuera, o sea, entre más valores tengan entre datos y extroversión, hablamos de perfil de riesgo. Entonces son líderes más enfocados al riesgo. ¿Qué pasa con ellos? La tendencia alta es que son competitivos, confrontativos, orientados a producción y datos, decididos, orientados a desafíos. Y cuando tienen una tendencia baja, es decir, por ahí, pues el puntico está muy, muy chiquitico en ese cuadrante, puede decir que soy más cuidadoso, más moderado, más reservado, poco arriesgado, amigable, más pacífico y más cauteloso. ¿A quién le coincidió según los puntos que se puso con esta descripción? ¿Quiénes son los de riesgo?
sea que empacan maletas y salen. Sí, muy bien. El de riesgo es ese, hey, nos vamos a un paseo. Listo, y salgo. ¿Y para dónde? Pregunta ya cuando. Cuando llegó. Sí, ¿para dónde? Listo, ese es el de riesgo. Vamos para el siguiente. Él es. Esta me quedó ahí. La extroversión. Quedó ahí con la X. Bien, la extroversión es el cuadrante de abajo. El de acá, el de la derecha hacia abajo. ¿Quiénes tienen tendencia alta ahí? Los que son más sociables, los persuasivos, los extrovertidos, los empáticos, los optimistas. Y de tendencia baja, más analíticos, más serios, más introspectivos, más distantes y más reservados. Entonces ya llevamos dos tipos. El primero era riesgo y el segundo extroversión. Puede ser que cuando leemos esto decimos, yo me puse como que en innovador 9, pero yo no soy tan innovador. A veces cuando nos describimos, somos un poquito como, sí, un poquito con nosotros mismos, porque no nos hemos dado el permiso de autoobservarnos. Ese ejercicio es fantástico cuando uno se lo da a un amigo, se lo entrega a un amigo, dice, de 0 a 10, ¿yo qué tan innovador soy? ¿Vos? Nada. Si uno siempre te dan las ideas, y dice, ay, yo me había puesto 9. Ve. Entonces es muy chévere para entablar una conversación sobre estilos. El siguiente estilo es el de dedicación. Entonces, mire, son mucho más conservadores y están enfocados más a las personas. Estas personas que están ubicadas ahí tienen un perfil de tendencia alta a la rutina. La rutina es como que son, estas personas son capaces de hacer cosas como un poquito monótonas, o sea, hacen la misma acción todos los días, porque son dedicados a la tarea, son buenos para los procedimientos, ¿cierto? Te dicen, vea, usted hace el paso 1, paso 2, en implementación de CAD, dicen paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y llega el extrovertido, hey, ¿por qué paso 7 de una? Vámonos para el 7. ¿Les ha pasado? Pasa como en otras partes. Entonces, o a veces uno dice, hay que barrer, sacudir, y otro dice, no, sacudamos, después barremos, no, con la trapeadora sale todo, nos ahorramos la barridita. Bien, y de tendencia baja están que son cambiantes, son dinámicos, son movedizos, son espontáneos y son más creativos. Arriba ubicamos un poquito la norma. La norma entendida como la capacidad de hacer políticas, de hacer como el que diseña las políticas, o sea, como el que dice, bueno, esto lo vamos a hacer así, y el dedicado es el que las cumple. Entonces, este es más enfocado a los datos y es un poquito más introvertido, ¿cierto? Entonces, ahí encontramos muchos perfiles financieros, ¿cierto? O sea, normalmente, no es que eso sea el 100%, normalmente el financiero de la compañía no entra, hola, ¿qué más? Bien, las cifras de la compañía, ¿cierto? Son más bien como reservados, tranquilos, no, a ver los datos, el de costos, ¿cierto? Los de costos o los de auditorías, ¿cierto? Son, venga, es que es así, no, pero se me fue una rayita, un rayón en ese carro, eso no es una rayita, eso no sale con copado. Entonces ahí aparecen esas personalidades en los equipos y es lo que hace que el equipo sea efectivo o no, la capacidad de coordinar todo ese talento, no de la exclusión. Entonces hagamos el equipo de todos los dedicados. Entonces se sientan todos, así me pasó en una empresa, porque hicimos una prueba, yo manejo una prueba que se llama PDA, es una prueba encantadora que sale todo esto. Entonces les hicimos la prueba y se sientan todos. Y no vemos. Sí, ¿cuál es el formato? No, ampliémosle la celda. No, más cajones. Y yo era como, yo ahí no, eso no van a salir. Cuando hicimos la prueba todos salieron en este, en la norma. Entonces la estrategia de ellos
era una estrategia de innovación. Entonces ellos me contrataron para hacer un taller de innovación. Y bueno, hicimos un taller muy chévere, salieron ideas, sin embargo, no es tan fácil como cuando alguien que está en este lado empieza, ¿cierto? Y da ideas. Entonces a veces planteamos estrategias para los equipos cuando nuestra gente tiene un perfil y queremos que nuestra gente sacrifique su perfil para lograr la estrategia y no le enseñamos cómo puede aprender. Estos de la norma son disciplinados, cautelosos, orientados al detalle, meticulosos, detallistas, o sea, les gusta que les lean la hoja de vida completa. Y si uno dice una universidad en Estados Unidos, no, Harvard. O sea, hay que decir Harvard, ¿cierto? O sea, el detalle es muy importante. Venga sola. Allá primero. ¿Cuáles están sostenidas solas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, dos equipos. Suelte la Juan, que es uno, ni mentalmente. Muy bien. Muy bien, las cinco torres que ya se sostienen, como esto es una exposición, traen sus torres porque las vamos a medir, a comparar. Muy bien, el equipo ganador es... Voy a contar tres y todos se retiran sin tocar su torre. Todos atrás porque todos vamos a ver la exposición. Uno, dos, atrás. Atrás y tres. Muy bien. Cinco, cuatro, tres. ¿Cuál es la torre más alta? Es la más alta. Muy bien. ¿Quién lo logró? Muy bien. ¿Quiénes lograron hacer una torre? Muy bien, o sea que todos lo lograron. Muy bien, un aplauso. A algunos nos gusta la seguridad, poner muchas bases. Algunos seguimos con la altura y a veces por la ambición de la altura perdemos la base. Muy bien. En otra nueva hoja vamos a hacer qué es lo que pasa con la estrategia de mi equipo. Ya hablamos de cómo estaba el equipo. Después dijimos cómo éramos cada uno. Ahora, bueno, ¿cómo evalúan la estrategia? Cada uno toma la hoja si tiene estrategia en su compañía y en su equipo. Si tiene estrategia en su compañía, venga y cójala. Coja la hoja y marca qué tipo de estrategia tiene. No es necesario que hoy tengan una estrategia. Los que la tienen, marcamos. La estrategia es innovadora. Pues yo soy muy conservador y todo, pero la estrategia de esta compañía es wow, súper innovadora.
saca productos cada día, es, se mueve en el mercado, es, pero desde mi rol no tengo que ser innovador. Estamos hablando de la estrategia de compañía, o incluso si el equipo tiene una estrategia, si el equipo comercial tiene una estrategia, si el equipo administrativo tiene una estrategia, si el equipo de GroupSep tiene una estrategia, si ustedes tienen una estrategia de Pratec, cómo califican esa, si Caja de Colores tiene una estrategia, si es innovadora o si es conservadora, si es enfocada en los datos, si es enfocada en las personas, si es un tema más de responsabilidad social incluso solamente, o si es un tema netamente de datos financiero, o si tiene un poquito de una cosa y un poquito de otra, cuánto tiene de uno y cuánto tiene de otro. Y cuando terminen, van a sacar las otras dos hojas y van a comparar los tres círculos que hicimos. Mi equipo, yo y la estrategia. Y vamos a percibir e identificar en qué cosas estamos como igual y en qué cosas la estrategia va por allá. La tercera fase de ese desarrollo de equipos efectivos es la seguridad. Cuando yo digo, vea, ahí se fue pues esa D por ajustes de la pantalla. Y la supervivencia y todo eso, todas letras. Apertura, empiezo y arranco a conocer gente. Supervivencia, la gente, mire, es que la gente está en un empleo, ¿cierto? Que recibe una remuneración y que necesita y quiere demostrar que acaba de llegar y es bueno. La supervivencia está ahí. No le podemos decir, no, no demuestre que usted es bueno, que yo le creo. No, pues la, yo necesito ver, ¿cierto? Los tres meses de periodo de prueba. Entonces, cuando estamos en empresas donde llevamos 25 años, pero apenas arrancamos con este equipo, aparece la supervivencia. Porque es que yo quiero que no me excluyan de ahí. Entonces yo empiezo, venga, yo hago el trabajo, venga, yo no sé qué, yo me sé la solución. Y empiezan a aparecer esas estrellas individuales, pero aparecen en un caos si no hay estrategia. Cuando hay estrategia, empiezo a sembrar seguridad. Y cuando empiezo a sembrar seguridad, aparecen cosas muy interesantes. Porque los equipos, cada uno desde su posición va remando hacia el mismo lado, se puede avanzar. Porque si cada uno desde su posición rema para otro lado, ¿qué pasa? El barco se queda. Nos ponemos de pie, uno frente al otro, una persona y la otra persona al frente. Y el 2 es 2 y el 3 es 3. Entonces, en vez de decir 1, digo pum. Y el otro dice 2 y el otro dice 3. ¡Rápido! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Lo más alto. Entonces ahí aparecen unas preguntas o unas frases. El equipo tiene las metas definidas o un propósito definido. Uno, poco, y cinco, mucho. ¿Cuál equipo? El que ustedes tienen naturalmente. Porque lo que estamos aprendiendo aquí son herramientas que ustedes pueden hacer para validar sus equipos. Listo, eso lo vamos a hacer muy rápido. Una vez califiquemos, sumamos los puntos. Eso, sumaditos. Lo máximo es 25 por cada ítem. Encuentren cómo hacerlo. En equipo, ese es en equipo, una sola hoja por equipo. Eso, vas calificando cada variable o incluso se puede poner en las, pues en la parte, en los espacios blancos, no sobre la línea necesariamente, sino en los espacios. Se va repartiendo acá. Sí. ¿Qué nos permite esta herramienta? ¿Qué nos permite? Medirnos. Los miembros del equipo. Miren lo que pasa. Aparece un tema de control visual. Entonces, rápidamente puedo saber qué variables son las más altas y qué variables son más bajas. También puedo observar cómo es la percepción del 25 para cada uno. ¿Cierto? Alguien puede decir, no, yo siento que esto es 25. Y otro le dice, 25. No, a medio 10. O no, pues cero. Y ahí aparece la conversación. Porque cada uno está viendo una parte del proceso. Fácil de implementar en sus equipos. Fácil de coger cualquier papel y eso. A veces hay reuniones donde estamos como que no sabemos como para dónde coger, que discutimos, que se dice una cosa y otra. Entonces uno ahí coge un papel o incluso una línea, hay que ser muy creativos ahí. Uno llega y dice, bueno, dejemos de discutir. Esto es 0 y esto es 10. Cada uno viene aquí y con un pedacito de cinta viene y marca de dónde, cómo percibe la confianza en este equipo, de 0 a 10, al mismo tiempo, y cada uno viene. Entonces tú puedes observar, sí, todos pusieron por acá, muy bajito. Hay que hacer un trabajo ahí. ¿Qué está pasando? Todos estamos percibiendo lo mismo, esto. Ah, ok. O puede haber mucha dispersión. Entonces empezamos a decir, ¿qué significa confianza para ti? Confianza es que tú me entregues las llaves y no me empieces a preguntar para dónde voy. Y otro dice, no, confianza es que me puedes hasta preguntar para dónde voy, pero después no me digas que qué hice. Sí, o sea, hasta ahí llega la confianza. Y otro dice, no, confianza es que vos me lleves, me traigas y que vos sabes que todo está bien. ¿Cierto? Son tres niveles de confianza distinto. Pero si este está parado aquí viendo la derecha y este está parado aquí viendo la derecha, estamos mirando para dos lados diferentes. Entonces miren, es una herramienta fácil. A veces nos bloqueamos en los equipos. Yo a veces llego y cojo un pedazo de cinta cuando estamos haciendo reuniones con gerentes o con equipos de planta, pues productivos, y estamos enfrascados ahí, pongo una cinta desmascarar y golo, cada uno marca de 0 a 10, ¿cómo está el nivel de seguridad en este equipo? Tin, tin, cada uno marca. Y a partir de eso discutimos y conversamos y construimos conocimiento. O sea que tienen otra herramienta más para hacer en sus equipos. Entonces, cuando los equipos son capaces de decir eso, ¿cierto? Entonces ya dijimos que hay una apertura, hay una supervivencia, aparece la estrategia de una seguridad, aparece la autonomía. O sea, yo soy capaz de decir, bueno, eso está muy claro, entonces yo puedo tomar una decisión. Entonces a veces queremos trabajar toma de decisiones cuando la estrategia no está clara, cuando la gente está supervi- ahí en,
en plena, vamos a sobrevivir, ¿cierto? Porque, pues, o sea, si yo no trabajo aquí en esta empresa, no me van a contratar en ninguna otra parte. Si, ¿qué pasa si yo me quedo sin empleo? Tengo un nivel de deudas gigante, ¿cierto? Hay un montón de presión interna, entonces yo tengo que mostrar todo lo que tengo ahí. Y además, cuando entré, ni siquiera me hicieron el encuadre, en qué equipo estoy, qué es lo que quieren, ni me presentaron. Yo he encontrado equipos donde la gente dice, yo no conozco, o el gerente, pues no conozco al líder del equipo. O uno le pregunta al líder, ¿usted sabe aquí quiénes tienen hijos? No sé. Y sería chévere que supiera. Pues sí, podríamos tener una conversación, incluso podríamos hacer un ejercicio donde se lleven una idea para hacerla con su familia. A veces los niños ven unas cosas muy interesantes. Entonces podríamos tener ideas desde otro sitio. Después de la autonomía, en la autonomía, nosotros debemos preguntarnos qué tan frecuente es la autoevaluación en nuestros equipos. ¿Y qué tan frecuente es nuestra propia, cierto, nuestra autoevaluación? O sea, la autoevaluación del equipo es que el equipo diga, venga, venga, hagamos un paro. Nosotros íbamos en paso 4 o vamos en paso 2, los que implementan pues por pasos. Dice, ¿de verdad que nosotros sí somos tan seguros? Yo casi me accidento ahorita entrando. Esa es la capacidad de decir, venga, venga, espere que de verdad sí lo estamos haciendo bien. Sí estamos conectados con la estrategia. A ver, todos levanten la mano los que saben la estrategia. ¿Quién es capaz de...? No, ve, yo no me la sé. O la repito, pero no la entiendo. Soy como el burrito que hay ahí. Yo sigo porque la meta de él era llegar, pero no tenía claro que tenía que llegar con el pescado bien. Cuando un equipo es autónomo, es capaz de sentarse y hablar sobre las cosas que no ha hecho bien. Entonces vamos reflexionando sobre, bueno, ¿qué tanto eso lo hago? ¿Qué pasa con las lecciones aprendidas? Bueno, esta torre que hicimos, ¿qué le hubiésemos mejorado? O simplemente estoy esperando, esperará que esa se cae también. Esa fijo se les cae en un momentico. ¿Qué tanto yo estoy observando el otro equipo para saber cuándo es que va a caer? O para decir, ¿cómo hicieron para que les durara un microsegundo más que la mía? Ah, claro, pegaron la cinta así o pegaron esto así. ¿Qué tan hábil soy para el mejoramiento? O si me quedo en, la de nosotros que no me paró. No, eso iba así para un lado, para el otro. Y vengo y miro acá, con razón se paró, y usando los mismos 10 espaguetis. ¿Quién tenía 11? ¿Quién tenía 9? Porque unas, ¿cuáles de esas pirámides o esas torres se parecían? ¿Quién tuvo más cantidad de cinta? Todos tenían lo mismo, la misma cantidad de cinta y el mismo número de espaguetis. ¿Y todos tenían el mismo diseño? No. No. Y quizás ahora en la tarde que vamos a hacer el taller otra vez, los diseños sean distintos. Pero ¿qué tan hábil soy como líder para ver el mejoramiento? Y decir, claro, eso es lo que me está pasando en mi equipo. Yo solamente tengo un solo líder sosteniendo un equipo. Si yo tuviera 3, eso es una estructura organizacional. Entonces yo puedo traer de un mundo lejano una experiencia de práctica en mi equipo y puedo decir, claro, de ahí salió la idea. En estos días estaba en clase yo estoy dictando un seminario que se llama Pensamiento Estratégico y estábamos haciendo un ejercicio y yo les pregunté sobre Arquímedes. ¿Quién conoce Arquímedes? Bien. Entonces mis estudiantes hicieron... ¿qué? Algunos ahí hicieron unos chistes pues fantásticos. ¿Y ese señor qué hizo? ¿Qué le estaba pasando a él? Es una historia tan bonita, se las recomiendo para que lo lean. Aunque todas las condiciones estén dadas, los equipos pasan por eso. Por la supervivencia, luego aparece la seguridad
yo me siento más segura en este equipo, yo siento que cuando aporto es bueno lo que digo. Luego aparece la autonomía, soy capaz de decir, ve, esto no lo hice bien, o esto lo pude haber hecho mejor. Y luego se da el permiso para trascender y lograr objetivos superiores. Mucha gente, pues hay empresas que contratan y dicen, mira, Mile, yo quiero un taller porque somos equipos de alto desempeño. Y yo, wow, listo, listo, de una, vamos a hacer equipos de alto desempeño. Entonces, ay, las actividades tienen que ser así, pues, un equipo de alto desempeño, de outdoor, bueno. Cuando uno empieza a indagar, resulta que todavía están en supervivencia. Y realmente un equipo de alto desempeño está en trascendencia. O sea, no, es el bien común y soy capaz de transferir conocimiento sin pensar que es que si yo la entreno mucho, ¿qué puede pasar conmigo? Me echa, me quita el puesto. No, entonces no la puedo dejar crecer mucho, qué peligro. ¿Cierto? Entonces cuando uno encuentra eso y usted dice, eso es un equipo de alto desempeño. No, usted no tiene un equipo de alto desempeño. Un equipo de alto desempeño es capaz de entrenarla, porque si yo la entreno a ella y ella ocupa mi puesto, ¿qué pasa conmigo? Subo. Hay otra silla, me espera. Pero es que en esta compañía solo hay un gerente. ¿Y quién dijo que era una sola compañía? El mundo es gigante. Pues, y están, hay muchos países y muchas compañías. O incluso tu compañía propia. ¿Es cierto o no? Pero como nos movemos entre el miedo y la seguridad, lo que vimos, el azul y el rojo, a veces no tomamos decisiones. ¿Bien? Eso es con todo lo que es un equipo efectivo. Cada equipo va a tomar una hoja, aquí vienen por ella, por la hoja, una sola. El líder toma dos hojas de esto. Vamos a recoger... vamos a organizar el puesto, dos. Recojan el puesto, que todo esté ordenado. Todos van a estar de pie cuando les dé la señal y en la mitad van a tener una hoja, solo una de las, eso, la hoja de blanco. Cada uno tiene un marcador. Recuerde que son con carácter devolutivo. Porque si no ahorita, cada un marcador, no tenemos recursos para el siguiente taller. Cada uno con un marcador en la mano, levanten el que está listo, levante su marcador. Ese es un ejercicio de velocidad. Muy bien, todos alrededor de la mesa, de pie. Guarden la sillita para que, eso, aparten la silla para que no les estorbe. Bien. Decidan quién va a arrancar. Si arranco, digan arranco yo. Y la dirección de arranque. Y después sigue usted. ¿Listo? Cuando cuente tres, van a construir lo que yo les diga. ¿Cuáles son las condiciones? La primera condición es que cada uno hace una línea. La segunda condición, sin hablar. La tercera condición, sin señas. No, no me vayan a decir, es que me dio un calambre en la cara. No, yo sé cuándo es un calambre y cuándo es una seña. Ah, se ve que este hace calambres. Bien, primera condición. Una línea cada uno. Segunda condición. Sin hablar. Tercera condición. Sin señas. Listo. Y la cuarta es que es de velocidad. ¿Ah? ¿Un tic? Bueno, levante la mano los que tienen el tic. ¿Un tic? Pues para declarar de una vez que, cuál es la variable por la cual nos estamos moviendo. Y cuando cuente tres, van a construir una casa y arrancan ya. Una sola línea y pasa. Y sigue el siguiente, rápido. Muy bien, siga más rápido, muy rápido, muy rápido. Más rápido, más rápido. Cada uno pone una línea y rápido, más. Pare. Bien. El líder viene aquí y nos muestran las casas. Si la inmobiliaria no las va a comprar, nos va a ayudar a vender. Cada uno muestra la casa aquí. Bien.
Bien. Muy bien. El mismo tiempo. ¿Tuvieron el mismo tiempo? Sí. ¿Tuvieron los mismos materiales? Sí. Vamos a ver. Vamos por aplausómetro. La casa número uno. Tiene DirecTV. Tiene DirecTV. Tiene DirecTV todo. La casa número dos. Levante pues la casa, eso, para que lo vean. Parece como que tiene una parte invisible. La casa número tres. Muy bien, rápido, rápido, más rápido. Muy bien, paren. El animal número 3, el animal número 4, el animal número 5, el animal número 6, el animal número 7. ¿Qué animal es ese? Un tiburón, este es. Una libélula volada. Un colibrí. Oso. Un oso. Pollo. Un gato con pachetes de rato. Un gato ratón. Una guamala. Muy bien. Vuelvan a sus puestos. ¿Cómo nos fue con ese ejercicio? Bien. ¿Cuál fue más fácil? ¿El primero o el segundo? El primero. ¿Por qué? Porque está definido. ¿Por qué más? Porque ya tenemos una imagen mental de eso. Todos. ¿Cierto? Prácticamente casi la misma. Y casi la misma, nos enseñaron que una casa es así y un animal es ahí, mucho, el mundo es más grande. Entonces comunicarnos, aparece la comunicación como una herramienta para facilitar el entendimiento. Entonces, cada uno ahí va a pensar qué se lleva de este taller y en esa hoja que hay ahí escribe cuál es su aprendizaje mayor. Yo me di cuenta que tengo gente a mi lado, con la que puedo hacer un buen equipo de trabajo. Ah, genial. Muchas gracias. ¿Quién más? Jorge. ¿De qué se dio cuenta? Que ya sabe dibujar. Pero con los ejercicios, vemos que hay ejercicios muy fáciles para hacerlos. Primero en las casas de uno, en la familia de uno, ya en ambiente laboral o en ambiente público. Ok, muchas gracias. Eso es lo mejor porque se va con un ejercicio fácil, práctico. Ok, gracias, Jorge. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién conoce a una persona que no conocía? ¿Alguien interactuó con alguno que no conocía? Muy bien. Y se da uno cuenta de que todos pensamos diferente. Que todos pensamos distintos. Pero que en equipo podemos encontrar una solución al foco que tenemos para buscar una mejora. Ok, muy bien. ¿A quién le gustó el taller? ¿Y a quién le gustó mucho más? Esa es la parte que más me gusta. Muy bien, muchas gracias.